terapia y vamos a traer una terapia muy avanzada para el cáncer. ¡Eso, Marcelo! Darle el uso de la palabra a Mario Delgado, que nos va a dar un saludo, y después voy a explicarles a ustedes de qué se trata este encuentro brevemente, saludarles, compartirles, y vamos a pasar un buen momento que valga la pena. Que sea un encuentro que ustedes me encuentren. A ver, vamos a ver cuántas mujeres hay presentes. Hombres. ¿Niñas y niños? Vamos a aplaudir a las niñas y a los niños. Gracias a todas y a todos que están presentes aquí. Les voy a ceder el uso de la palabra un momento, que viene a darnos un saludo a Mario Delgado y a Juan desde México para venirnos a saludar, y lo invitamos. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te cedo la palabra para tu saludo. Gracias. ¿Qué se dice? Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, presidente. Esto es Polémica con K, conducido por el periodista Juan José Coello. Auténtico periodismo de investigación. Un programa donde todo se pregunta y todo se tiene que contestar. Muy buenas tardes, cuando las manecillas del reloj marcan exactamente las 5 en punto. Es hora de la polémica con K. Y este día tenemos una invitada muy especial, orgullosamente regiomontana, exdiputada federal, coordinadora nacional de un movimiento que se llama Movimiento de Morena Progresista, además el enlace y la coordinadora de lo que es una campaña interna para convertir en candidato oficial al señor Marcelo Ebrard Casaubón. Y pues, ¿qué más se puede decir? Guillermina Guille, como le dicen sus amigos, gracias. Me cuento entre ellos, gracias. Si es posible. Gracias. Bienvenida a la polémica. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias por invitarnos. Yo quiero agradecerte siempre, porque siempre estás al pendiente desde hace muchos años de los trabajos que hacemos, ¿no? Recuerdo que con la campaña de Mario, ¿recuerdas? Con Mario Delgado, nuestro amigo, el presidente nacional de nuestro partido Morena, y después con mi candidatura, cuando fui diputada, luego la candidatura, y bueno, siempre estás al pendiente de todos. No, de todos los amigos, muchas gracias por invitarme. Y a mí cuando se trabaja así, como trabajas tú, de mano con la gente y ayudarle, gracias, haciendo cosas buenas, pues cómo no. Muchas gracias. Vamos a estar. Bueno, estamos ya en los últimos meses antes de que se viva en el país la oportunidad de que todos los mexicanos tengamos el momento de ir a una casilla y elegir con nuestro voto al nuevo presidente. Tú eres la coordinadora de una campaña a intramuros, porque todavía no es una campaña, es un movimiento para conseguir votos, porque hay que explicarlo, no sé si necesito explicar. Gracias. ¿Por qué se decidió el modelo de encuesta para seleccionar al candidato de Morena a la presidencia? Bueno, mira, yo quisiera aclarar un poquito, Juan José, porque luego, para que no haya por ahí problemas legales, no, realmente todavía no es una campaña, más bien es un proceso interno de nuestro partido, es un proceso como de organización de nuestro partido, donde vamos a empezar a organizarnos con todos los comités seccionales para cuando sean los tiempos legales, que todavía falta, que es hasta el 2024, podamos trabajar. Entonces, este proceso interno del partido, obviamente, va a... En ese proceso hay una encuesta, que esa encuesta está, lo dicen nuestros estatutos del partido, si tú te das cuenta, va a iniciar una campaña en Coahuila, va a iniciar una campaña en el Estado de México, y precisamente este próximo domingo son elecciones en Tamaulipas. Sí, se nombra un nuevo senador,
Por ahí para todos los amigos de Tamaulipas, el próximo domingo, pues, hay que ir a votar, ¿no? Y entonces todo eso se da y se han salido los candidatos, porque primeramente ha habido una encuesta de Morena, donde preparan a una persona, se elige a una persona, los ciudadanos, los militantes, los simpatizantes, en una encuesta interna donde se decide quién va a ser el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es un proceso interno de nuestro partido, entonces todavía no hay campaña. En el caso de para la presidencia de la República todavía no hay campaña. Obviamente nosotros estamos ahorita trabajando en la promoción de la imagen, del trabajo, de los diferentes corcholatas, vamos a decirles así, ¿verdad? Así le dijo nuestro presidente Andrés Manuel, y es de cariño, porque de repente dice, se escucha muy feo corcholatas. Bueno, pero es una forma de decir, ¿no? O las fichas, o qué sé yo. Pero es una forma de que cada quien tenga su corazón, que el que tiene su corazoncito en algún lado, pues promocione la imagen y la trayectoria de esa corcholata. En el caso nuestro, con mucho cariño, con mucho amor, de verdad, con mucha voluntad, porque lo conocemos, porque conocemos su trayectoria, su experiencia, nosotros apoyamos abiertamente, sin lugar a dudas y muy definidos, a nuestro amigo Marcelo Ebrard. Correcto. Sí. Fíjate que el programa de hoy, y le voy a pedir un favor que ponga la invitación que hicimos, porque dijo unas palabras, Marcelo, en su última visita, dijo, voy a tener un encuentro con el futuro. Así es. Esto es, y afortunadamente le tocó a Nuevo León, o le va a tocar ser de los primeros estados donde va a darse este encuentro. Me acuerdo que en una conferencia de prensa anunció, voy a visitar Nuevo León, voy a ir a cada uno de los municipios, tal vez no a los 51, pero sí a los más grandes, los más importantes, así es. Con el afán de hablar de frente con los nuevoloneses, preguntarles qué quieren, porque estoy ahorita agarrando ideas, tomando peticiones, claro, para una vez, si llegase de candidato oficialmente, con el mismo apoyo de los ciudadanos, ahora sí, hacer su plataforma y hacer sus ofrecimientos, sí, claro, oficiales. Este encuentro, ¿cómo va a ser con los esta reunión de Ebrard con los nivoloneses? Ok, mira, yo quisiera platicarte que obviamente, posteriormente vamos a hacer una rueda de prensa para mostrarle a los ciudadanos de Nuevo León cuáles son los eventos que vamos a hacer, porque vamos a hacer encuentros con el futuro en cada uno de los distritos federales electorales. ¿Qué queremos nosotros? Para empezar, nosotros somos ciudadanos libres, somos integrantes de la sociedad libres, que nadie nos está presionando, que estamos haciendo uso de nuestros propios recursos, no con recursos públicos, porque nosotros no tenemos un sueldo, pero sí con nuestros propios recursos, los que trabajamos, estamos apoyando nosotros a Marcelo abiertamente. Entonces, con esos mismos recursos nosotros queremos hacer foros e invitar a Marcelo para que venga. Nosotros queremos hacerle la invitación, queremos invitarlo en los 300 distritos federales electorales del país, queremos que vaya. Entonces, por lo menos, queremos que Marcelo esté en tres lugares de cada estado, en estos foros. ¿Cuáles son los foros? ¿A qué se deben estos foros? Bueno, nosotros queremos que cuando él tenga que hacer su Plan Nacional de Desarrollo, tenga ya toda la información de cada una de las regiones, de cada uno de los distritos, de cada uno de los municipios, de cuáles son las necesidades que tiene el país, ¿sí? A ver, nosotros ya estamos viviendo, a partir del 2018 con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, vimos un cambio diferente, un gobierno diferente, donde él es mucho más receptible o mucho más interesado en conocer las problemáticas de la gente, de la sociedad. Es por eso que hoy tenemos muchos programas sociales. Pues gracias al apoyo, a la sensibilidad de nuestro presidente Andrés Manuel, hoy más mexicanos reciben un apoyo. Pero nos falta mucho por hacer todavía. Claro. Necesitamos mejores servicios de salud, ¿sí? Marcelo habla mucho, porque sé que lo va a hacer, de un programa universal de salud donde todos los mexicanos cuenten con sistemas de salud a la altura de nuestro país, ¿no? A la altura de los mexicanos, que no nos falten medicamentos, y bueno, eso lo quiere hacer Marcelo, pero obviamente necesita conocer cuáles son las enfermedades que tenemos en el país, qué necesidades hay de salud en el país, y precisamente con estos foros vamos a dar esos resultados, sobre educación, sobre seguridad, sobre turismo, sobre pesca, dependiendo de cada una de las necesidades de los estados. En el caso de Nuevo León, bueno, pues no tenemos pesca, ¿verdad? O sea, no tenemos playas,
no tenemos este turismo de ese tipo, vaya. Tenemos otro tipo de turismo. Nosotros somos más industriales. Claro. ¿Sí? Fíjate, aquí permíteme interrumpirte porque estuve presente en una conferencia de prensa que dio Marcelo Ebrard, y en ella la pregunta era a qué había venido Nuevo León, porque unos días había llegado dos días antes, si no me equivoco, y había tenido reuniones con empresarios. Entonces algunos medios, es que se reunió en secreto. Y digo, no, ni un secreto. Él dijo, vine para hablar con los empresarios, sí. Ya me reuní con muchos de ellos, no dijo nombres, pero ya hay cierta relación o afinidad. Y mira, vamos a correr un video para, sí, para ver, porque ya él lo está viendo desde arriba, y ya se estaba preocupando por Nuevo León, por agua, por electricidad, tiene etcétera. Una visión muy amplia. Exacto, y acuérdate que ahorita Nuevo León acaba de perder el así contrato es. De Tesla por problemas de electrificación y de agua. Exactamente. Entonces fíjate la visión de eso, y esta entrevista fue hace como unas 3, 4 semanas atrás. Mira, vamos a ver el video, corre el video. Tiene una gran potencial de inversión. De hecho, hoy por hoy el problema aquí es que no tiene suficientes plantas industriales. Tenemos un crecimiento exponencial de la demanda de agua, de energía, de muchos servicios. Entonces, es un estado llamado a jugar un rol, yo diría, decisivo en lo que se vaya a hacer en los próximos años. Ya lo es. Incluso ya ayer estuve con el sector empresarial aquí para invitarlos, porque el año que entra se va a hacer una visita a muchas ciudades y empresas que ya tienen inversión aquí y queremos que la tienen, o que los vamos a invitar a hacerla. Y Nuevo León va a jugar un rol protagónico en eso. Parte del éxito del país está en Nuevo León. ¿La relación con los empresarios puede mejorar? Es buena, yo ayer vi muy buena reunión, la verdad, muy buen diálogo. Yo he estado trabajando mucho tiempo. Y ya ves que ahora hubo una reunión con el presidente de la representación empresarial y fue muy buena, según me dijeron. Ya me dijeron que fueron muy contentos, fue muy diálogo. Te doy dos datos que me dieron ellos. El día que el presidente López Obrador tomó posesión, el peso estaba. Bueno, fíjate, ya estaba preocupando por la cuestión. Nuevo León es la capital industrial del país. Así y le vino a los empresarios que son los que sostienen este estado y le dio importancia. Me imagino que más adelante va a haber problemas de campo, problemas de turismo, problemas de infraestructura. Eso se los vamos a mostrar nosotros, precisamente. Para eso es el encuentro. Claro, para eso es el encuentro. ¿Qué necesita Nuevo León? Bueno, pues sabemos que tenemos problemas de inseguridad, queremos mejor educación, queremos mejores servicios de salud, queremos mayor inversión, queremos que vengan de otros países a invertir, queremos mejores fuentes de empleo, queremos mejores remuneraciones, y todo eso Marcelo lo sabe. Marcelo tiene una visión de Nuevo León como lo que es, como lo que somos. Los regiomontanos, él dice, son gente emprendedora, trabajadora, que tiene una visión muy amplia, que siempre están viendo qué hacer, que no se les dificulta nada, que tienen un nivel de estudios también muy alto, que tienen muy buenos servicios de salud. Él sabe, la verdad es que tenemos un nivel, la verdad, tanto de educación como un nivel económico diferente al resto del país. Y eso lo veo yo también todos los días, Juan José, cuando estamos en otros estados, me doy cuenta de las diferencias que hay entre Nuevo León y otros estados. Y realmente te puedo decir que nosotros estamos en la gloria, la verdad. Vivir en Monterrey, trabajar en Monterrey, estudiar en Monterrey es totalmente diferente. Yo, sin ofender a otros estados, porque son maravillosos y cada uno de los estados tiene algo peculiar, algo especial que lo hace rico, ¿no? Claro. Digo, a lo mejor en Chiapas hay cosas que no tenemos aquí, y obviamente en Chiapas hay cosas que no tienen de nosotros. Entonces, yo creo que son cosas muy, muy ricas. Y eso es lo que hace muy variado y rico a México, ¿no? Lo que lo hace diferente. Entonces, por supuesto que Marcelo conoce cada una de las problemáticas que hay en cada uno de los estados, pero también dice, bueno, quiero conocer más a fondo qué piensan los mexicanos, qué les hace falta, qué ha servido de este nuevo gobierno, pero qué más necesitan. Y eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque Marcelo quiere ver una continuidad con cambio. Hay que continuar con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que cambiar, hay que hacer las cosas diferentes para que todos los mexicanos estén contentos y, bueno, obviamente tenga un mejor futuro en nuestro país. Claro. Y creo que es sabido por todos los neuroneses que el presidente designó 4 personas, mis corcholatas les llamó,
todos ellos incondicionales, amigos, colaboradores, claro. Y los lanzó al ruedo. En la pasada reunión, me acuerdo que el señor Marcelo Ebrard le entregó una carta pidiéndole, la carta se le entregó a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, y le pidió dos cosas: piso parejo para los aspirantes a la candidatura y, sobre todo, que renunciaran a su puesto. O sea, imagínate, yo, canciller, voy a renunciar a mi puesto para ir en pos de una candidatura. Puedo perder, puedo ganar. Claro. Y la carta dio resultado. Recientemente ya se dijo, bueno, primer requisito, quieres ser aspirante, vas a tener que renunciar a tu puesto. Y eso le dolió, pues, a otros candidatos. En México, Claudia Sheinbaum, unos periodistas colegas le entrevistaron y dijo, yo no voy a dejar mi puesto. Y pues se vio un poquito más, ¿verdad? Vamos a recordar ese pedacito, sí, claro, de la carta, porque hace cuenta que se da con el toro y ¡mándele! Piso parejo para los aspirantes a la presidencia. Vamos a verlo, corre video. De principios. No los mueve la ambición, no los vuelve aspirar a un cargo, sino el principio y la convicción, el proyecto que compartimos todos con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hoy me entrega Marcelo Ebrard una carta con algunas propuestas que vamos a revisar. De entrada le digo que todo lo que abone a la unidad y que la gente esté más enterada, por supuesto que nosotros vamos a promoverlo, es nuestra responsabilidad y la garantía de que la dirigencia, pues, va a tener siempre un comportamiento transparente, conforme a nuestros principios, y no vamos a equivocarnos porque sabemos lo que está en juego. Entonces vamos a garantizar siempre la neutralidad, la imparcialidad y también el promover, pues, que la gente conozca a estos perfiles tan importantes que tenemos. Mencionaba yo también. Bueno, pues la carta fue recibida, ratificada y dio resultado. Piso parejo y van a tener que renunciar. ¿Cómo ves esto que se logró? Pues primeramente quiero decirte que yo me siento muy contenta porque Mario pudo acompañarnos ese día. Fue muy importante que Mario estuviera con nosotros. Primero porque Mario quiere mucho a Nuevo León. Segundo porque también tiene un gran cariño por Marcelo. Ellos han sido colaboradores, amigos. Pero sobre todo que Mario tiene que verse como lo es, porque es una persona que conozco perfectamente, tú sabes que es mi amigo, es una persona muy institucional, es un hombre muy institucional como presidente del partido, y él, por supuesto, que tiene que atender a cada una de las corcholatas, tiene que acompañar a cada una de las corcholatas, porque así debe ser, ¿no? Y él es totalmente institucional y confiamos plenamente en lo que Mario decida, o lo que el Comité Ejecutivo Nacional decida. Y creo que es muy importante lo que Marcelo le entregó a Mario ese día. Por eso fue muy significativo el evento Nuevo León, porque le entrega Marcelo esa carta a Mario, porque Mario estuvo presente, porque Mario se vio muy institucional también, así como asiste a eventos de la jefa de gobierno, también asiste a eventos del secretario de Gobernación y también asiste a eventos de nuestro coordinador en el Senado y también, por supuesto, con nuestro amigo Marcelo. Entonces, ese día le entregó esa carta y pues creo que está muy bien, en muy buenos términos, ¿no? Yo creo que es importante que para poder competir, o ser, más bien, ser el coordinador nacional de los comités de defensa en la 4T, pues tienes que renunciar al cargo, porque si no, ¿cómo vas? No puedes ser parte, no puedes ser juez y parte de las cosas, ¿sí? Tienes que renunciar, creo que es lo más conveniente que renuncies, para que no se vea que van a hacer uso de recursos públicos. Exacto. Sí, eso es lo más importante, porque el INE, sabes que el INE está siempre detrás de nosotros. Entonces, para no que no haya malas interpretaciones, creo que es mejor renunciar, ¿no? Quien quiera México, quiere lo mejor para México. Y por supuesto que sé que cada uno de ellos quiere lo mejor para México. Entonces, es muy conveniente que puedan renunciar a su... Pero también que haya debates. Esa es otra parte de lo que le entrego a Mari. Eso. Que haya debates. ¿Cómo vamos a poder... ¿Cómo los mexicanos que no conocen totalmente a cada uno de ellos, cómo va a poder decidir que cuando le llamen en encuesta diga, ay, pues quiero, voy a decir que quiero que él encabece la encuesta o que ella encabece la encuesta, ¿no? Entonces,
para poder darse a conocer, pues que haya debates, claro, que conozcan los perfiles de cada quien, que conozcan la experiencia y que ahí se vea la experiencia de cada uno de ellos y que la gente decida. Finalmente, o José, los mexicanos somos los que vamos a decidir con esa encuesta, ¿sí? Hoy decide el pueblo, ya no hay tapado, ya no decide el jefe de arriba, hoy la gente decide quién va a ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T, y estoy segura de que la gente va a elegir a Marcelo Ebrard cuando les pregunten en la encuesta. Fíjate, hay un tema que mucha gente me pidió que te preguntara y nosotros tenemos una parte de la respuesta. Okay. Lo acabas de decir tú ahorita, Nuevo León tiene problemas, yo creo que uno de los más graves que no ha podido resolver ni el gobernador, ni los alcaldes naranja, ni uno, y se han puesto a todos echan la culpa, no, que es bronca de aquel, que de aquel, es el hecho de la inseguridad, el hecho de que tu papá, tu mamá, tu hermana, mi hijo, mi esposa, mi cuñado, salgan a la calle y se vean envueltos en hechos de violencia. Le pregunté directamente, ya se iba el canciller, tuve el atrevimiento de preguntarle y gentilmente se paró y dio la respuesta. Pero me pareció muy interesante lo que dijo, no solamente de las familias, habló en especial de la seguridad de las mujeres. Y creo que esto les va a interesar. ¿Quieres sí, verlo? Claro. Vamos a ver, corre video del tema de la seguridad. ¿Cómo va a ser la seguridad si llegase Marcelo Ebrard a la presidencia? Corre video. ¿Cuál sería su propuesta, por favor? En materia de seguridad, ¿cuál sería su propuesta de ser candidato? Juan José Cuello, la polémica con CAM. Mira, yo diría tres cositas muy rapiditas, con mucho gusto, claro. Mira, de seguridad, yo pienso que tenemos una ventaja muy grande por la Guardia Nacional, porque antes no teníamos un cuerpo nacional, y ahora tenemos que darle la tecnología, hay una tecnología increíble que podemos usar hoy en día para aumentar la seguridad fácilmente, como hicimos en la Ciudad de México con Andrés, que hicimos el primer sistema de cámaras que tenemos. Eso se hizo en 2002, 2003. Entonces hay varias ideas. Las mujeres son claras. Yo dije en la Asamblea General de la ONU en 2019, dije, la política exterior de México es feminista, somos uno de los pocos países que tiene esa prioridad. ¿Por qué? Porque si tú ves el conjunto del planeta, donde hay igualdad de género real es la menor parte. Entonces, la gran transformación del mundo tiene que ser que haya igualdad entre los géneros y protección a la mujer. Es lo que dije en la ONU. Y es mi convicción, y siempre lo ha sido. Y yo creo que debemos redoblar el esfuerzo. Tenemos que ser una sociedad de cuidados. Hoy no la tenemos. Tenemos que hacerlo. Pero bueno, eso ya será lo que vamos a ver. Marcelo, ¿no ha funcionado la seguridad de Nuevo León, Marcelo? ¿Cuándo se realizaría? ¿A partir de cuándo, qué fecha se realizarían estas visitas a los municipios? Ya que entra a partir de enero. Lo tengo que hacer y organizarme, pero a partir de enero voy a dar a conocer la fecha. Bueno, pues creo que pues no fue promesa de campaña, ni mucho más, dijo que sí le interesa mucho el tema de la inseguridad y más el de las mujeres. Sí. Tu opinión. Mira, como yo quiero comentarles algo, José. Como mujer, yo me siento muy segura con Marcelo. Y te voy a decir por qué. Muchísimas gente dicen, es tiempo de las mujeres. Hoy es tiempo de las mujeres, ¿verdad? Por ahí anda una frase, ¿verdad?, que andan diciendo. Y yo digo, siempre ha sido tiempo de las mujeres. Por supuesto. Y Marcelo dice, pero siempre ha sido tiempo de las mujeres. Y Marcelo es un hombre que cuando fue jefe de gobierno, bueno, en la Ciudad de México, fue el primero desde el 2006... implementó por ahí sistemas de seguridad para las mujeres, pero también él luchó porque se implementaran leyes en contra de la violencia contra las mujeres. Fue el primero que creó programas para las madres solteras. Fue el primero. De ahí surgieron estos otros programas que ahora tiene el gobierno de México, pero él fue el primero que los implementó para las mujeres, para las jóvenes y los jóvenes que tuvieran becas para que pudieran estudiar. Él fue el primero que las implementó. Entonces, él fue el que implementó, el que instaló la mayor cantidad de cámaras de seguridad, ¿sí?, para que las mujeres pudieran viajar más seguras. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser tiempo de las mujeres? Por supuesto, pero desde hace mucho es tiempo de las mujeres.
y Marcelo es una, es un hombre que siempre está al pendiente de todas las necesidades que puedan tener las mujeres. Sí, había programas de desarrollo para madres solteras, programas de desarrollo para mujeres, este, implementó muchísimas cosas cuando fue jefe de gobierno. Así es que imagínate lo que va a hacer por México. Sí. Fíjate que a raíz de la famosa carta que hablamos de ella ahorita, este, ya, señor Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena a nivel nacional, ya anticipó, ya dio un panorama más amplio de cómo va a ser la selección de su candidato. Y esto es algo histórico. Por primera vez, no solo los ciudadanos de afiliados a Morena, sino todos los ciudadanos, cualquiera que tenga su credencial de elector, cualquiera va a poder participar para selección, y es algo totalmente raro. Vamos a hacer explicación para que los burleses sepan cómo, cómo se viene esto. Vienen los encuentros, el encuentro de, con el futuro, pero luego vienen las encuestas para que sepan qué es lo que vamos a hacer y qué, de dónde reside, no está la importancia de que yo pueda decidir si quiero que sea Claudio Sheinbaum o Adán Augusto o Monreal o Ebrard, que sea. Vamos a ver para cuál es la explicación. Corre video. En julio vamos a tener la convocatoria. Será abierta. Podrán inscribirse todas y todos los mexicanos, mexicanas, que tengan interés en participar. Habrá un periodo de inscripción. Una vez que este se cierre, será el Consejo Nacional de nuestro partido quien evaluará todos los perfiles que se hayan inscrito. Una vez que evalúe el Consejo Nacional, pues nos dará a nosotros, al Comité Ejecutivo Nacional, una lista preliminar. Esta lista va a conformar la primera encuesta. Seguramente esta encuesta se levantará en agosto o septiembre. Una vez que se tengan los resultados de esta primera encuesta, se hará la segunda encuesta y definitiva. Ahí solamente irán los finalistas que saldrán de la primera encuesta. ¿Cuándo vamos a tener esta segunda encuesta? Lo más seguro es que sea en noviembre. ¿Por qué en noviembre? Porque el 2 de diciembre es la fecha establecida por la Constitución para que quienes aspiren a ese cargo dejen sus cargos en el gobierno. Por lo tanto, antes del 2 de diciembre deberíamos tener resuelta ya al ganador o ganadora de la encuesta. ¿Qué parece? Así ya están, es. Las fechas ya están. Así es. Mencionan, no es una, son dos encuestas. Sí, así es. Y digo, Morena se está caracterizando porque va a decir, no, no, que el que quiera lanzarse, que se lance. El PRI ya sabemos que tienen a Colosito ahí, que ay, pobrecito, huerfanito, vamos a lanzarlo. A ver si los mexicanos les dan un poco de lástima al muchacho que no lo hace como alcalde, pero ahí anda. El otro envidioso de Samuel, que es el compadre, dice que compadre, también se quiere lanzar a la presidencia. No puede con el Estado, pero pues ahí anda. Por los panuchos, pues digo, ya sabemos, la Lili Tellez, la esta muchacha, las diputadas, no sé ni qué diablo sea, ahí anda. Que llegó por Morena. Que, pues, no sabemos ni qué onda, o sea, es un relajo tremendo. Bueno, pero todos los mexicanos vamos a tener la oportunidad única de poder decidir, por lo menos en el aspecto de Morena, saber quién de los cuatro. La pregunta que sale lógica, ¿no están, no va a causar divisionismo a intramuros de Morena esto? No, fíjate, yo quisiera decirte, ahorita que hablabas de los demás partidos, creo que hoy la gente ha aprendido algo en este nuevo gobierno, a pensar, a analizar, a escuchar, que nuestro presidente sale todos los días, como nunca en la historia se había visto, a informarnos sobre lo que va a pasar en el día, sobre lo que pasó ayer, sobre lo que va a pasar hoy en el gobierno, sobre las decisiones, sobre todo el gobierno, y hoy la gente está mucho más preparada, más capacitada, piensa más y analiza más a quién va a elegir. Entonces, yo creo que por más que haya en otros partidos personas que tengan la intención de participar o aspirar en el 2024, creo que la gente hoy se da cuenta quién realmente está trabajando y quién realmente vale la pena. Y yo creo que, me atrevo a decirte, que en Morena hoy tenemos las mejores corcholatas están en Morena. Sí, eso es sin duda. Sin duda, creo que las mejores corcholatas están en Morena y la gente tiene que saber que va a haber una encuesta, que ese es el proceso que estamos en el que estamos trabajando ahorita.
es el proceso de dar a conocer la experiencia y la capacidad de trabajo que ha tenido cada una de las corcholatas, y porque queremos que decidan bien cuando les llamen y les pregunten quién quiere que gane la encuesta, para que sea el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y digan Marcelo Ebrard. Por eso queremos que conozcan a Marcelo, que sepan cuál es su experiencia, que sepan dónde ha trabajado, que sepan qué es lo que ha hecho por México. Tiene más de 40 años, sí, 40 años, que es servidor público, que trabaja para el gobierno, ¿sí? Tiene más de 25 años trabajando de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Entonces Marcelo es un hombre que de verdad tiene la capacidad, es un gran estadista, es una persona que tiene una visión muy amplia de lo que necesita México, por algo está a nivel internacional, y tú sabes que vinieron los presidentes de nuestros vecinos del norte, ¿por qué? Porque Marcelo pudo negociar y los pudo traer. Y en el aeropuerto que nadie quería, A ver, se murieron de envidia todos. Claro, ¿no? Oye, Juan José, todos estamos vacunados, ¿gracias a quién? Pues sí. Porque mientras nosotros estamos en nuestras casas, bueno, yo no andaba entregando despensas, pero la gran mayoría de la gente estaba en sus casas, no podía ir a trabajar, no podía ni salir a comprar algo. A él no le importaba, él andaba en otros países consiguiendo las vacunas para que nosotros pudiéramos estar en nuestras casas y pudiéramos vacunarnos. Ese es el hombre, ese es Marcelo. Y es el hombre que necesita México. Y que en cuanto dices que si va a haber división, yo creo que no. Yo creo que la encuesta va a ser abierta para empezar, eso es muy importante, como tú lo decías, porque los militantes y los simpatizantes, militantes de nuestro partido, pero también simpatizantes del partido y simpatizantes de Marcelo, van a poder elegir, porque les van a llamar y van a poder decidir ellos quiénes, no importa si no son militantes del partido. Bueno, y Guille, ¿y qué va a pasar si, por ejemplo, gana Adán Augusto? Que él, la gente vota por Adán Augusto. ¿Ebrard se va a unir al equipo de Adán Augusto? ¿O? Mira, yo te voy a decir algo. Estoy segura que todos los morenistas y todos los simpatizantes de nuestro partido van a trabajar en unión. No va a haber división. Estoy segura de que todos vamos a trabajar para un solo proyecto, porque todos queremos que le vaya bien a México, porque todos queremos lo mejor para el país, pero sobre todo queremos que gane Morena, porque tiene los mejores perfiles. Entonces, división dentro de nuestro movimiento, estoy seguro que para el 2024 no va a haber. Estoy seguro que se van a respetar los resultados, estoy segura de que van a quedar contentos con los resultados que dé la encuesta, pero para eso también tiene que haber encuestas espejo, tiene que haber ciertos detalles que se tienen que poner en la mesa también, que es otra de las cosas que le entregó Marcelo a Mario, que haya encuesta abierta, pero que también haya encuestas espejo, ¿verdad? Para que todo sea legal, ¿no? Y estoy segura de que no va a haber división, estoy segura de que todos van a trabajar en una sola línea, con quien sea quien gane la encuesta, pero también estoy segura de que Marcelo va a ganar la encuesta, entonces no va a haber necesidad de que Marcelo vaya a unirse con uno, con otro, no, más bien nosotros los vamos a esperar para que todos vengan y trabajen con nosotros y vayamos en un solo equipo por Marcelo. Regresando a Nuevo León, Guille, discúlpame que sea tan rápido, es que quiero aprovecharte para que me hables de todos los temas. Gracias. Hay una fotografía donde estás tú, recientemente, no sé, dos semanas, un domingo, me acuerdo, y no te vi sola, tú eres el enlace, sí, Marcelo Ebrard Nuevo León, estás con dos colaboradores, muy amigos míos los dos, Dionisio Herrera Duque y Santiago González. Santiago. Y pero vi un montón de gente, o sea, tienes grupos por todos lados. Vamos a ver la fotografía porque ahí había... Ay, no te platico de eso. Había fácil que unos 50 o corrígeme más. No, incluso, había más, sí. ¿Cuántos grupos de coordinadores? Mira, ahí estás con Marcelo. Ah, en la foto apareces como con... ¿Cuántos coordinadores son? Ah, bueno. De verdad, en Nuevo León. Mira, te quiero decir que... Qué bonita foto. ahí estamos en la oficina de Marcelo. Fíjate que hay... Gracias de verdad, y le doy las gracias a toda la gente que nos esté viendo de todo el país, porque Marcelo tiene una gran aceptación en todo el país. Hemos tenido la oportunidad de viajar, de platicar con ellos. Y en cada uno de los estados tenemos un coordinador estatal que está dando a conocer el trabajo de Marcelo. Entonces... Ahí se han sumado muchas expresiones. Sí. Nosotros llamamos expresiones o grupos, como le queramos llamar. Nosotros llamamos expresiones porque es una expresión que se está manifestando a favor de Marcelo. Y entonces, claro, mira, ahí en la fotografía está
Fíjate, ahí está también nuestro amigo diputado Edelmiro Santos, diputado compañero, y ese día también estaba ahí un grupo de mira, ahí, aquí en Nuevo León, específicamente en Nuevo León, te voy a hablar de Nuevo León, porque ahorita estamos aquí, pero en todo el país hay muchos grupos, pero te voy a hablar, específicamente en Nuevo León hay un movimiento que es Movimiento Progresista, que aquí lo mi amigo Alberto Merlo es quien lo encabeza. Tenemos a Diálogos Progresistas, que es la maestra Juanita Cerda quien lo encabeza, que la conocemos, igual que Alberto, grandes amigos. Está otro movimiento que es Juárez Siglo XXI, que lo encabeza mi amigo Daniel Esqueda. Está otro movimiento que es Avanzada Nacional, que lo encabeza nuestro amigo José Rosales, JR. ¿Cuántos grupos son entonces en total? Aquí en Nuevo León somos aproximadamente 7. Somos 7. Está Fuerza Mancelo, que lo encabeza mi amigo Cías, también Paco Lugo, ellos lo encabezan. Entonces, y Morena Progresista. Morena Progresista, que es la expresión que yo encabezo a nivel nacional, y que tenemos, ese ha sido un trabajo muy bonito, José, muy bonito, porque tenemos equipos en cada uno de los estados, e incluso ahorita me está acompañando aquí mi amigo Carlos Zárate de Oaxaca, que coordina Oaxaca, que no lo ven, pero por aquí está. Tenemos coordinadores en cada uno de los estados. Morena Progresista es una expresión muy importante para nosotros, porque Morena Progresista es la marca que lleva a nuestro amigo Marcelo a ganar la encuesta. Bueno, me queda bien claro que hay muchos grupos que están interesados en apoyar. Pero todos esos grupos somos uno solo. Sí, sí. Entonces, ¿qué hicimos en esa rueda de prensa? Pues decidimos reunirnos todas las expresiones para hacer un solo equipo para Marcelo de Nuevo León. Correcto. Está funcionando muy bien, que nos queremos, que somos amigos, pero sobre todo que estamos haciendo un gran trabajo en equipo. Y juntos vamos a hacer los encuentros con el futuro. Sí, entonces, aquí, ¿quién encabeza Morena Progresista? Lo encabeza nuestro amigo Dionisio Herrera, lo encabeza nuestro amigo Santiago, lo encabeza mi amiga Betty de León, lo encabeza, bueno, Paco, una serie de amigos, luego se me van a olvidar los nombres y se van a enojar, pero está, hay morenistas muy importantes, está Sophie Wood, está nuestra regidora Janet, Muñoz de San Nicolás, también nos está ayudando Edelmiro Santos, hay mucha gente de verdad que está muy muy interesada en participar, y estoy súper agradecida con ellos, empresarios, amigos también que están trabajando. No, sí, sabemos sí. Que hay mucho interés. Ismael Guerra, otro amigo, bueno, hay no terminaría, muchos, no terminaría, de verdad, no se va a enojar porque no los nombré a todos. Exacto, no eso es lo malo de Guille, el encuentro con Brenda, el futuro... Brenda también, morenista ya estaba hablando de... Brenda Reina, ves que luego se me olvidó. Quedan muchos, muchos. Sí, pero todos ellos encabezan el Morena Progresista. Y hoy están haciendo un solo equipo contra las demás expresiones. Encuentro con el futuro en Nuevo León. ¿Qué municipios van a ser? ¿Qué días van a ser? ¿Me podrías adelantar algo? Mira, expresamente más tarde tenemos reunión con todas las expresiones y vamos a definir ya las fechas. Tenemos que iniciar a partir de la próxima semana porque tenemos nada más de aquí hasta el 15 de marzo para hacer estos encuentros con el futuro. ¿Cuáles son los más importantes? Pues vamos a hablar obviamente del tema del agua, de esta agua que tanto necesita Nuevo León. Va a haber un evento muy grande de educación que lo va a encabezar ahí la maestra Juanita, lo está viendo Juanita, lo está haciendo Sophie Wood, está Betty también involucrada. Todos ellos van a hacer este evento, Ismael. Van a hacer el evento de educación, que van a invitar a los maestros, vamos a invitar especialistas en los temas para que nos acompañen en esas mesas de trabajo para poder sacar entonces las 10 necesidades de cada uno de los distritos y podérselos entregar a Marcelo y decirle, esto es lo que necesita Nuevo León. Una carta de Santa Claus. Sí, esto es lo que necesita Nuevo León. Suena así muy que, bien. Marcelo, cuando gane la encuesta de Morena, ya sabe que va a tener un gran trabajo para todo el país, pero sobre todo en Nuevo León. Bueno, Guille, es algo importante. ¿Cómo va a ser la encuesta? Hace un rato mencionaste que iba a ser por teléfono, o sea, voy a estar en mi casa. Puede ser, la encuesta la va a determinar realmente el partido. Yo te mentiría si dijera va a ser así o así.
quizá haya varios métodos de la encuesta. Entonces, pueden ir, ha sucedido que pueden ir a tocar la puerta de tu casa o te pueden llamar telefónicamente para hacerte la encuesta, al azar, obviamente, hay una muestra representativa, y creo que esas son las formas de que van a hacer la encuesta. Una llamada telefónica o tocarte la puerta casa por casa. Lógicamente, bueno, yo en lo personal no confío mucho en las encuestas porque se prestan a muchas cosas. Y lógico, ¿qué va a pasar si alguien grita, ¡Fau, Fau, no, no, no! Yo soy de Adán Augusto y los de Sheinbaum hicieron trampa y los de Brad, no sé qué, bueno, pues digo, es lo malo que pierde siempre protesta. ¿Cómo le van a hacer para garantizarme a mí, seguidor de Adán Augusto o de Monreal, para garantizarme que esa encuesta va a ser transparente, clara, nítida y real? Pues mira, yo creo que Marcelo, así como nosotros, confiamos en el método del partido, porque se ha hecho ya durante mucho tiempo, ¿no? Y eso nos ha resultado que hoy tenemos pues la mayoría de gobernadores de Morena, ¿verdad? Entonces creo que es un método que ha funcionado, está en nuestros estatutos, no es algo que se haya inventado, está en los estatutos. El mismo Andrés Manuel, nuestro presidente, cuando era presidente del partido, cuando se realizaron los estatutos, lo incluyeron ese método de encuesta. El mismo Andrés Manuel fue parte de esa encuesta, ¿no? Él fue encuestado también, o sea, bueno, hicieron una encuesta para él más bien. También Marcelo se ha sometido a esas encuestas o ha sido parte de que se haga una encuesta para él. Y entonces, es un método que ha funcionado. Porque si no, imagínate cómo sería entonces si no fuera así por encuesta. La gente tiene que seguir. Aquí, hoy, como te decía hace un rato, ya no hay tapados, ya no hay elegidos con el presidente como antes. Hoy la gente decide, el pueblo decide, y creo que es el mejor método para que se pueda decidir. Y nosotros estamos seguros de que va a ser bueno. Por eso te digo, también hay que ver qué tipo de encuesta se va a hacer o quiénes van a ser las casas encuestadoras, y bueno, a lo mejor tener una encuesta espejo para eso. Por cierto, que yo le quiero mandar, espero que no sea un anuncio, ¿verdad? Le quiero mandar un saludo a mi maestro Borrego. Magnífico. Mi maestro Borrego, que lo adoro, que aparte fue mi maestro de maestría, pero que es un hombre muy acertado, tú lo sabes. Es un hombre muy acertado, y él dice que Marcelo va arriba en las encuestas. Entonces, hasta el mismo presidente esta semana lo dijo, subió por ahí una encuesta donde dice que en la encuesta gana Morena, el 24 lo gana Morena. Entonces, hasta el mismo nuestro presidente dijo que hoy hay una encuesta acertada que gana Morena el 24, y no la hizo un extranjero, la hizo un mexicano, y ese mexicano es el doctor Borrego. Es que le mando un abrazo muy grande porque siempre le atina todo, y entonces esta vez le está atinando. Guillermina, te voy a hacer unas fotos para que la gente vea la cercanía que hay entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Las fotos hablan por sí solas, o sea, las fotos se ve una cercanía total, se ve un entendimiento. Claro. De hecho, contó una anécdota en donde dice que Marcelo, cuando había unas elecciones internas, le ganaba por uno, dos votitos, una diferencia muy pequeña. Era una diferencia. Y dijo, no, ganó Andrés Manuel, y respetó el triunfo. Claro. Y para atrás Fielder, y tan contentos todos. Que me imagino que, y ojalá se diera así, ¿verdad? Que todos estuvieran contentos. Mira, esa cercanía, el cariño que hay, han trabajado de la mano juntos, de verdad es que... Y la pregunta que todo el mundo quiere saber es, Ebrard, en caso, suponiendo sin considerar que ganara la elección, va a ser el sucesor de Andrés Manuel y va a seguir con todos los programas. Por supuesto. A ver, yo siempre digo, Juan José, ¿qué representa Marcelo para México? Y representa eso. Primero representa la lealtad. La lealtad que siempre ha tenido con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero sobre todo la lealtad a México. La lealtad a su país. Tiene 40 años trabajando para el país. Es un hombre que se la pasa en el extranjero buscando traer lo mejor para México. Y eso lo vemos todos los días. ¿Sí? Tú sabes que la semana pasada estuvo en Sonora. Hay un área fotovoltaica grandísima, la más grande de América Latina. Acaba de traer una inversión muy importante a,
a San Luis con una compañía de autos, que también esa inversión, él fue quien la negoció, y va a ser la planta más grande de América Latina también. Y está en México y está en San Luis. ¿Sí? Entonces, no hay duda de que Marcelo tiene una gran visión, pero sobre todo te digo, es un hombre leal al presidente, es un hombre que tiene la experiencia, es un hombre que yo lo podría considerar con una sola palabra, compromiso. Yo lo identifico con esa palabra, compromiso, porque es un hombre muy comprometido con el país, con México, con la gente, y lo que dice lo cumple. Y te lo dice alguien que lo conoce bien. Entonces, creo que no hay duda de que es quien va a continuar, pero sobre todo quien va a mejorar todo esto que inició Andrés Manuel en el 2018. No hay duda, de verdad. Continuidad con cambio, eso dice Andrés Manuel, y eso es lo que va a hacer Marcelo. Por supuesto. Como dicen los viejitos, pianito, lo que viene ahorita primero es... Claro. Primero la encuesta. Primero la encuesta. Para nosotros es importante que la gente de verdad conozca su trabajo y trayectoria, porque queremos que gane la encuesta. Ganando la encuesta, bueno, ya será otra cosa. Pero por lo pronto vamos a ganar la encuesta. Por eso invitamos a todos nuestros amigos de todo el estado y de todo el país a que conozcan quién es Marcelo, que lean su trayectoria, que lean todo el trabajo que ha hecho por México, para que no les quede duda de que Marcelo es la persona que México necesita. Bueno, ya yo, José, no lo puedo mejorar como dijiste. La realidad es esta, los mexicanos tenemos la oportunidad ahorita de poder elegir a través de una encuesta, una respuesta directa. ¿Quién quiero que sea mi candidato? En mi caso de que incluso la gente que no es de Morena va a poder participar. Por supuesto, todos están invitados, de todos colores, que vengan, que cuando les pregunten en encuesta, que digan Marcelo es la respuesta de cualquier encuesta. Y otra cosa es que, bueno, ya vino, ya la gente le dio su confianza, lo contrató para que fuera candidato a la presidencia, suponiendo que ganase la presidencia, bueno, que regrese a Nuevo León y que cumpla con todo lo que ofreció. Marcelo es un hombre muy comprometido, por supuesto que en este momento no estamos hablando de compromiso, nada de eso, porque pues no tiene nada, ¿verdad? Ahorita vamos a ganar la encuesta, primero, y eso es lo más importante. Primero, vamos a ganar la encuesta, vamos a participar en esta gran encuesta que invitamos a todos los mexicanos, y después de eso ya veremos, cuando los tiempos legales así lo permitan, pero por el momento es un proceso interno de nuestro partido y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Y vamos a ir a todos los rincones del estado a decirles quién es Marcelo. Bueno, se nos está terminando el tiempo, nos quedan unos cuantos minutitos. Ya ni preguntas, no la podemos contestar. No, es que te puedo preguntar toda la tarde y vamos a quedar lo mismo. Pero yo lo veo, como periodista, veo la oportunidad que de, por primera vez, yo sin pertenecer a este partido, puedo influir con mi votito. Por supuesto. Darle la confianza de que sea... Independientemente que habrá que esperar quiénes son los otros gallos. Y no es precisamente, más bien no es un voto, porque... Te van a llamar por teléfono, te van a tocar la puerta y te van a hacer una encuesta de algunas preguntitas y esto, o sea, hay que contestar nada más ahí, obviamente, que por eso queremos que conozcan el trabajo de Marcelo para que puedan decidir que Marcelo es quien debe encabezar los comités de defensa de la 4T. Bueno, correcto. ¿Son tres municipios que van a ser visitados? ¿Todavía no sabes cuáles? No sabemos exactamente cuáles, vamos a hacer apenas por ahí la agenda. E incluso estamos viendo apenas la agenda nacional para ver cuándo podemos invitar. Obviamente depende mucho de los tiempos de nuestro amigo Marcelo. Él tiene un compromiso con México primeramente, tiene un compromiso con Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno de México y con todos los mexicanos, y es representar a México en el exterior. Primero, ese es su principal trabajo y compromiso, y él dice, yo tengo que cumplir con esto y no se mueva de ahí. Creo que nosotros somos los escandalosos que queremos que venga, ¿verdad? Entonces vamos a buscar los tiempos que se lo permitan. Que no también podría el sábado y domingo. Un sábado, un domingo que él pueda venir y lo vamos a invitar para acá, igual que va a visitar los demás distritos de todo el país. Sí, pero tenemos que adecuarnos a los tiempos que tenga, porque lo principal es ahorita el servicio que tiene con México. Si hay algún ciudadano de Nuevo León que quisiera pedirle algo, no sé si hayan pensado ustedes en abrir una especie de buzón. ¿Cómo puedo yo hacerle llegar a...? Tenemos por ahí un teléfono que les vamos a proporcionar. Nada más ahorita te lo tengo ahí en mi bolso.
para decirles, Sergio, si me permites, por ahí mi, para pasarles el... Sí, es un número, entonces yo puedo hablar, no, pero yo me refería de que yo soy, no sé, transportista, manejo un camión, y quiero que pedirle a sí, Marquero, claro, tenemos algo, ¿no? Tenemos, o sea, un número. Hay un número de teléfono, ahí lo vamos a atravesar, sí, tenemos. Pero además del teléfono hay una oficina, no hay un correo, no hay... Es que aquí en este teléfono, José, vas a poder mandarle un mensaje y comentarle lo que tú quieras. Es un WhatsApp para él mismo lo contesta, enviarle o información. Ahí. Claro, él está siempre contestando los mensajes, ¿eh? siempre. Uh-huh. O sea, no lo traigo, ¿verdad? No traigo la tarjeta, pero ahorita te la dejo. Bueno. No puedo traerla. Pero te voy a dejar un teléfono para que todos nuestros amigos sepan qué teléfono vamos a enviarle un mensaje. Y Marcelo está contestando los WhatsApp todos los días. Carlos, ¿lo traes ahí, el teléfono, el WhatsApp? Sí. Okay. Uh-huh. Sí, están, es importante, sí, que es el 5515. A nuestros amigos, 5515 02 02 53 53 60. Otra vez. 5515 02 02 53 53 60. Bueno. Perdón que no se los di, es que pensé que traía mis teléfonos aquí y están allá. Amigo, no, es bien sencillo. Ahí está, miren, ahí está el teléfono, ya está en pantalla. Lo único que tienen que hacer es mandarle un WhatsApp y decirle: así es, señor, soy fulano de tal, me dedico a esto. Y Marcelo les va a contestar inmediatamente. Ese es el WhatsApp a toda la gente que quiera comentarle algo, que quiera preguntarle algo, que quiera sugerirle algo. Marcelo está siempre disponible en ese teléfono y él está contestando personalmente los WhatsApp. Bueno, pues sí, más, digo, ante la posibilidad Hay un programita que, ¿sí?, tiene por ahí ese Marcelo, que se llama Díchelo. Uh-huh. Díchelo por Chelo, de cariño le decimos Chelo. Díchelo, y también en ese programa le pueden contar lo que ustedes quieran. Por ahí nosotros en redes sociales enviamos mensajitos y él siempre va a contestar. Siempre está contestando los WhatsApp, a toda hora. Él va en el avión, se va, y él va contestando WhatsApp. Y él llega y está contestando WhatsApp. Pues sí. Siempre está, porque quiere mucho a la gente y obviamente le interesa mucho lo que la gente piensa. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos las propuestas, son ayudar a los empresarios de Nuevo León. De hecho, de una conferencia de prensa donde está ya haciendo conexiones con Estados Unidos. Claro. Está tratando de hacer una reunión de empresarios norteamericanos con mexicanos para llegar a, no sé, a hacer negociaciones. Siempre está haciendo eso, Marcelo. Y ya también ofreció lo de las cámaras de seguridad. Así es. Ya ofreció la ayuda de la Guardia Nacional, claro, duplicar, triplicar el número de oficiales. Ya ofreció proteger a las damas, darle énfasis a los programas de protección a las mujeres. Y pues hasta ahí vamos ahorita. Hay que... Los índices más bajos de inseguridad en la Ciudad de México fueron, de hecho, cuando Marcelo gobernó. De hecho, fue considerado el mejor alcalde del mundo. Mejor alcalde del mundo. Qué bueno que lo cuentas. Ha sido el nombrado el mejor alcalde del mundo y nadie más ha tenido ese galardón más que Marcelo aquí en México. Por algo se lo ganó. Por algo será. Palabras finales, Guillermina, ya. Bueno, a todos mis amigos, por favor, sigan el trabajo de nuestro amigo Marcelo para que vean quién realmente es y todo lo que está haciendo por México. Y por supuesto, estén atentos a esa encuesta que se va a dar en el segundo semestre del año. Y bueno, pues nosotros vamos a estar trabajando muy fuertemente aquí en Nuevo León para llegar a todos los rincones del estado y que conozcan el trabajo de Marcelo. Y por supuesto, que si les preguntan en la encuesta, Marcelo es la respuesta. Ya se lo ve a ti, claro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Diputada, exdiputada de la 64, me acuerdo que usted es un nuevo papel. Gracias por esta invitación de la política. No, gracias. Acá. Gracias a ti, Juan José. Siempre. Gracias por iluminarnos en esto que se viene. Gracias. La oportunidad que tenemos todos los mexicanos de tener un nuevo presidente, a como podamos querer, sí, alguien que está dando apertura de que viene con ustedes a preguntarles qué es lo que le quieren pedir, qué es lo que proponen que se haga, y sobre todo nada más decirle: quiero esto. Es como decían en Estados Unidos, no nada más es qué, claro, es cómo te puedo ayudar para pero hacer. No, que me adelante, algo. José, todavía no es presidente. Pero todavía falta. No, pero te digo, todavía no te da la oportunidad, sí, de decir. Sí, no, ahorita es nuestro amigo que
que va a participar en la encuesta, y bueno, pues ahorita hay que cumplir con eso. ¿Sí? Cada 6 años se renuevan las esperanzas. Claro, y vienen cosas... y viene una esperanza que estamos seguros de que va a suceder como nosotros queremos. Bien. Y por eso estamos trabajando muchísimo. Gracias. Gracias a toda la gente que se conectó, que a todos tus seguidores. Muchas gracias por estarnos escuchando, por conectarse. Te mando un beso bien grande. Y acuérdense que Marcelo es el mejor. ¿Y qué decir? ¿Cómo la convencé? Gracias, diputada. Amigos y donautas, esto fue Polémica con K. Con K. Tenemos la oportunidad, 2024, un nuevo candidato. Ahí usted sabe si le pica, si hace una crucita por el bienestar de México. No, por lo pronto hay que ganar la encuesta, ¿ok? Gracias. Gracias a todos. Con ustedes la ganaremos.